Y ahora nos ponemos de largo para recibir a un pulverizador de alta gama, el Vantage de la marca Vertu y que comercializa la empresa Alfersan de Valladolid. Se trata de una nueva tecnología en pulverización que fue presentado en SIMA 2017 y que tras su paso por FIMA llega a España para aportar sus múltiples novedades. Serafín Bombín es comercial de Alfersan y Joan Monroy, delegado comercial de Vertu, y son los profesionales que nos van a contar todos los detalles. Pues en principio tenemos unos componentes que son únicos de fabricación, como es la bomba, la gama, la bomba Delta de turbina. Luego tenemos también el tema de los mandos que van en cabina, la electrónica, los Ecetronics que ya van con GPS, corte de tramos y demás. Y luego la conexión a Isobus, claro, que es el último formato que han sacado. Bueno, con este tipo de pulverizadores tenemos muchas ventajas. Primero que podemos echar tratamientos líquidos y tratamientos de abonos en líquido también. Y luego tenemos unas barras en dimensiones grandes que llevan hasta 42 metros y hace que la rentabilidad sea máxima porque un tractor puede llevar pues un ancho de trabajo bastante grande. El modelo Vantage es la evolución de otro modelo, el Tenor. Una evolución necesaria que ha habido que hacer para atender las exigencias del agricultor de hoy en día. En primer lugar, hemos bajado el punto de gravedad para mejorar la estabilidad en la máquina, tanto en carretera como en campo. La compacidad del ensamblaje de todos los elementos y la robustez. La robustez y la duración de todos sus materiales sensibles. El Vantage está equipado con la bomba Vertu Omega. Bomba Omega es una bomba centrífuga biturbina sin necesidad de cebado cuando está vacía y con una capacidad de 550 litros por minuto de caudal a tan solo 3 bares de presión. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da la posibilidad de trabajar a mayor velocidad sin ahogar la bomba al exigirle ese caudal por minuto necesario. Este modelo de pulverizador Vintage viene con dos opciones adicionales. El VTTronic, que es un terminal Isobus propio con un sistema Android y mediante el cual se pueden instalar aplicaciones adicionales. Y la otra de las opciones es el Spraytronic, que es una pulverización frecuencial. Vamos a conocer, agroseguidores, estos detalles. La distribución está realizada a partir de un bloque de válvulas de serie el Dualmatic, pero que opcionalmente se hace con el Dualelec, que es un conjunto de válvulas motorizadas, todo en la misma situación, con un panel Verlogic que nos permite desde el mismo lugar accionarlo todo. Esto está gestionado por nuestro ordenador de a bordo, por nuestro gestor de trabajo, Ecetronic, de serie. Este Ecetronic puede ser conectado a la mayoría de los GPS existentes del mercado. También es posible entregarlo sin el gestor de trabajo y conectar directamente a través de Isobus a cualquiera de los tractores con GPS existentes. Esa conexión de Isobus directa puede ser no más que la conexión y que sea el gestor existente en el tractor el que haga su trabajo, o puede ser ofreciendo a nosotros nuestra solución VTTronic, que nos aporta una tablet, nos aporta una pantalla táctil de 30,8 centímetros con la que podemos gestionar modulación de dosis, corte de tramos por GPS. ¿Y qué hay de las boquillas? ¿Cómo vienen de serie? Sí, de serie las máquinas vienen equipadas con portaboquillas Quadrix, por lo tanto cuatro posibles boquillas en situación. Podemos adaptarnos a los diferentes tipos de tratamiento, sea abonos líquidos, herbicidas, etcétera, con las boquillas que sean necesarias para ese tipo de tratamiento o boquillas antideriva, etcétera. ¿Se ha pensado también en que sea sencillo el cambio de boquilla? Es muy sencillo el cambio de boquilla, ya que el portaboquillas de dicha boquilla se abre con cuarto de vuelta y además podemos ofrecer un útil para ello, para que las manos no se vean perjudicadas. Esto en lo que respecta a la máquina de serie, ¿no? Pero luego tenemos otras opciones que podemos añadir pues para hacer esa pulverización mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿no? Sí, nos encontramos con un problema generalizado en todas las máquinas existentes a día de hoy. Tenemos el rango de acción de las boquillas que llevemos montadas en la máquina, sea cual sea la máquina, según la velocidad que llevemos, es un radio de acción bastante reducido debido a que si variamos en exceso, por lo alto, la velocidad, tenemos demasiada pérdida por deriva porque la gota se convierte más pequeña. Si vamos mucho más despacio, tenemos el problema al contrario, son gotas mucho más grandes y hay pérdidas por degoteo. Entonces, esto lo que tenemos que buscar es que el usuario no deba estar cambiando de boquillas con tanta frecuencia como lo tiene que hacer hoy en día y que además
la pulverización sea mucho más exacta de principio a fin, sea cual sea el parámetro de trabajo que estemos usando. Esto lo hemos resuelto con el sistema que llamamos Spraytronic. El Spraytronic consiste en poner una electroválvula individual a cada boquilla, a cada portaboquilla. La cuestión es que esa pulverización se hace de modo frecuencial. Frecuencial quiere decir que no es constante, sino que hay una intermitencia de apertura y cierre continua y siempre a un mismo ritmo de la pulverización por boquilla. Esa frecuencia viene alterada según la velocidad de avance que llevemos. Esa adaptación hace que estemos aumentando un 70% el rango de acción y de adaptación a distintas velocidades de una misma boquilla. El Vantage pertenece a la edición limitada Dark, a raíz de la utilización de un material distinto en los carenados. Sigue siendo la cuba de polietileno, pero los carenados ya no. Los carenados están hechos de RIM, Reacted Injected Molding. Es un tipo de plástico, hecho de dos resinas, de resina de dos componentes, perdón, que es muchísimo más duro. Es absolutamente resistente a los golpes, imposible de romperlo con un martillo y al mismo tiempo mucho más liviano. Ya hemos dicho que esta máquina, para alguna de sus partes, dispone de materiales especiales. ¿Esos materiales especiales también los tenemos en las barras? Las barras las hacemos de dos materiales distintos. Optamos tanto por hacer en acero como en aluminio. Desde 24 hasta 36 metros, lo hacemos todo en acero. A partir de 36 hasta 38 es opcional, acero o aluminio. Y a más de 38, por lo tanto 40, 42, 44, nos ceñimos al aluminio. Ya nos hemos venido a la parte de atrás para ver la suspensión que lleva tanto lo que es la máquina como las barras. Las suspensiones existentes hoy en día, de toma de parte hidráulicas, etc., no rinden igual cuando la máquina está llena que cuando está vacía, porque ya tienen un desfase a partir del momento que ponemos el peso. Nosotros tenemos una solución patentada, que es el Actiflex 2. Es un sistema de muelles centrales, con lo cual esa suspensión actúa desde eje, ruedas, hasta la parte de chasis, independientemente de la carga. Por otro lado, tenemos también la suspensión de la barra, muy importante también para que la estabilidad y la durabilidad de dicha barra sea importante, aún que pueda ser una barra de 44 metros y muy pesada. Trabajamos con suspensión de tipo axial, principalmente, para las barras hasta 36-38 metros. Con mayores metros estamos trabajando con una mezcla de suspensión axial y pendular. Combinamos ambas. Por último, añadir a Agroseguidores que este pulverizador está disponible desde los 2.800 hasta los 7.100 litros y en 5 capacidades distintas del depósito.